Los celos, la envidia. Yo creo que eso dominó en Korach para haber hecho lo que hizo, para poder enfrentarse de esa manera y desacreditar, hacer la Shonará con esa soberbia, con esa falta de humildad. Podemos decir mil cosas y uno dice, wow, pero alguien que tenía tanta sabiduría, ¿no? Que tenía un nivel demasiado elevado. ¿Cómo puede dejarse dominar por esto? Y aquí es donde nosotros tenemos que aprender y conocer nuestra Neshama, que hay ciertas partes que uno tiene que elevar. Si Korach era la reencarnación de Caín y tenía que reparar ese aspecto del alma, ese ruaj que representa los sentimientos, te deja a veces dominar los sentimientos. Que tanto tú trabajas en tus midot, esa parte instintiva del nefesh, esa parte del sentir, del ruaj, la neshama, ¿en qué posición está? ¿Dónde está la elevación? ¿Dónde está el trabajo en Torah y Mitzvot? ¿Dónde está en que uno tiene que trabajar lo que tiene que trabajar? Pero uno pierde el tiempo en solo mirar lo que el otro tiene y no miras lo que tienes tú, porque una haberá lleva a la otra. Si yo siento celos, tengo envidia, obviamente siento que falta merecimiento, me domina la soberbia, el enojo, y puedo llegar a cosas que ni yo misma me puedo imaginar. Por eso uno tiene que trabajar en lo que tiene que trabajar, y es en el estudio de la Torah, en las mismas. Por eso el estudio de las parashot a mí me dicen mucho, me enseñan mucho sobre el que siempre te dicen que te veas reflejado en una parashá, ¿qué te llevas? Y yo me llevo eso. Yo digo, wow, puedo tener mucha sabiduría, pero si no he trabajado mis midot, si no estoy haciendo un trabajo de humildad, ¿cómo puedo recibir la Torah? Que recibir la Torah es día a día. Todos los días estamos trabajando en nuestra avodá en Hashem, en lo que nos corresponde. Por eso la mirada siempre debe irse al emet, a la verdad de ti misma, contigo misma, para poder servir a Kadosh Baruj Hu de la manera correcta. Y no tiene nada que ver con los demás. Es porque cuando digo con los demás, es que si los demás hacen, yo hago. Y así funciona la vida, ¿no? Porque me miró, porque no me miró, me dijo, no me dijo, hago, no hago. Porque no se trata de lo que los demás hacen, porque te influyen. Tú tienes que ser cómplice solamente con Akadosh Baruj Hu, no con el que no lo hace como debe de ser. Por eso la mirada hacia la vida es una mirada no a través de ti, porque nos confundimos con ese yo arrogante. El trabajo de ir poco a poco elevándonos hacia la humildad, cuando entre más anulemos ese aspecto y lleguemos a la nada, es anular ese yo, podemos, cuando llegamos a ese nivel de nada, conectamos con el todo. Pero cuando nos llevamos a ese nivel de la arrogancia, de la elevación, del inflarnos, no conectamos con nada. Ahí está un secreto que aprendo de esta parashá muy interesante. Así que todo mi cariño, Shabbat Shalom, y que podamos ver en la Torah, en cada enseñanza.